En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. Ahí viene uno! ¡Allá, allá, 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 allá! ¡Ahí viene uno! No, no, se va para allá. No. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. ¡Ahí viene! Twitter money for you. It's money coming, coming the inversion. Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Haceme curly! ¡Haceme curly! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. Mira, este maní te lo pongo acá, anda soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo, anda sopla, agachate y soplalo, anda, anda, anda soplándolo. Querés los dólares, tira a tu vieja, tira a tu vieja, tira a tu vieja. Ay, está bien. Crueldad y especulación, así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos. Lo explicaremos próximamente en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, para que todos veamos cómo el capitalismo destroza la integridad y la dignidad humana, y el comunismo no. Aunque muchos digan lo contrario, pero el comunismo siempre es más bueno